Hola a todos, soy NADG y sean bienvenidos a otra parte de Mystic Messenger. Vamos a continuar en la ruta de Zen porque pues todavía nos falta. Estamos en el día número 9, ya casi estamos por terminar, pero vamos a ver hacia dónde nos llevan estos mares de locura y desesperación, y vamos a vencer a Echo Girl en esta guerra que ella acaba de declarar, así que vamos a la siguiente parte de No te rindas. Zen aún no ha dicho nada. También debes estar preocupada. Lo estoy. ¿No será que se lastimó la motocicleta o sí? Ay. Ni siquiera quiero pensar en eso. Yumiya también se fue. ¿Dónde podrá estar? Me sentiría mucho mejor si al menos dijeran algo. ¿Quizás están juntos? La verdad, no puedo imaginarme a esos dos encontrándose hablando. Bueno, Yumian dijo que en la mañana que conoce el lugar secreto de Sun. Supongo que podría ser posible. Encontré unas buenas noticias. ¿Buenas noticias? Sí. Porque estaba tan preocupado, miré un sitio de club de fans. Las cosas han cambiado desde la mañana, cuando Yaeji dijo que todo estaba mal. No es un enorme cambio, pero afortunadamente, muchas personas aún lo apoyan. La mayoría de ellos son personas que han visto a Zen actuar. ¡Y lo están protegiendo como locos! Cualquiera que haya visto a Zen en persona sabría que nunca sería capaz de hacer algo como eso. También lo creo. Muchos de los que están de su parte sospechan de lo que dijo Echo Girl. Seguro que se animará cuando vea esto. Tengo al menos... A ver. Espero que se sienta... Creo que al menos no se sentirá solo. Incluso tomé una captura de pantalla. La razón por qué Zen no debería retirarse. Simplemente estoy decepcionada. Una carta a Zen. Soy la única que piensa que el problema es Echo Girl. Aún te amo, Zen. Zen, por Dios. Estoy acabado, Zen. Adiós. No tiene sentido. Wow. Espero que Zen siga actuando sin importar lo que pase. Por supuesto que esto no desaparecerá de repente. Pero si Zen deja de actuar por ahora, no creo que pueda perdonar a Echo Girl. Yo también espero que Zen no se rinda. Estoy de acuerdo. Solo espero que de alguna manera responda a esto. Si hay gente que aún no lo apoya en esta situación, la popularidad de Zen nunca fue solo una burbuja. Significa que tiene fans de verdad que lo apoyan. Y lo sabría si leyeran lo que dicen. Les gusta su apariencia, pero les encantó los personajes que interpretó en sus musicales. Saben que su talento es real y se vale algo. Todo lo que Zen luchó tan duro por construir no se derrumbará tan fácilmente. Pienso lo mismo. Aunque claro, es triste que los fans sufrieran por esta noticia. Pero si explica todo, sigue trabajando duro, ¿no crees que habrá una esperanza? Desearía poder hacer algo para ayudarlo. Quiero hacer lo que sea necesario. Estoy segura de que ayudas por solo pensar así. Oh. Me avergüenza un poco oír eso. Pero gracias, eso me hace sentir mejor. Además, también tiene a alguien increíble como tú. Así que estoy seguro que se recuperará. Oh, tengo que bajarme del bus. Estaba en camino a casa. Regresaré cuando llegue. Hablaremos luego. Zip. Oh, Yunshu eres tan dulce. Es bien dulce este niño. A ver, estaré bien de nuevo. ¡Ay, no pedí eso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiten. A ver. No voy a tener que saltar todo eso porque ya lo vimos. Esto fue hermoso. Y anda limpiando por aquí, saca. Uy, la escena está muy larga, ¿eh? Gracias. Y una hermosa imagen, ¿eh? Bien, ahora sí, vamos para abajo. Es que es un poco difícil. Bien,
estaré bien de nuevo. Lamento no haber estado en contacto. Debiste estar preocupada. ¿Estás bien, de verdad? Me alegra tanto. Claro que lo estoy. Solo fui por un poco de aire fresco. Siento que hice todo que todos se preocuparan. Pero, ¿por qué es tan lindo que tenga un montón de llamadas perdidas de Yunshu? ¿Te sientes mejor? Sí. Pasó algo bueno. Regresé a casa. Y toda la gente que me odiaba se ha ido. Y vinieron un montón de mis fans. Nunca antes habían venido mis fans hasta mi casa. Suelen ser bastante tímidos. Pero supieron que la estaban pasando mal, así que vinieron a dejar chocolates, golosinas, pastel e incluso cupones para pizza. ¡Ah! ¡Qué tiernos! ¡Qué conmovedor! Sí, es genial. Me dijeron que comiera chatarra y me sentí deprimido. Casi lloré, estaba tan agradecido. Creo que tengo otra buena noticia. Decidí modelar para la línea de comida para gatos para Yumian. ¿Te encontraste a Yumian modelar? ¿Estás seguro? Sí, supo exactamente dónde estaba. La verdad es otra cosa. Me encontré con Yumian y me dijo esto: que solo debería aceptar ofertas de personas en las que puedo confiar. Siempre pensé que era un imbécil y lo odiaba un poco, pero ahora sé que nunca me traicionaría, así que quiero recuperar mi reputación antes de que salga el comercial, así para no dañar la compañía de Yumian. Mientras crecía, me di cuenta que nací para ser actor musical. Mi corazón no me permite ser nada más. Siempre le he dado todo lo que tengo a los musicales. Así que incluso si todo se arruina por un rumor, no quiero tener miedo de volver a empezar. Superaré esto. Así que por favor, obsérvame. Oh. Ok, como siempre te miraré y te apoyaré. De acuerdo, muchas gracias. Pude superar todo esto gracias a ti. Muchas gracias por estar a mi lado. Quiero estar siempre agradecido. Quiero verte. También estoy muy agradecido por los demás por animarme. El aliento de todos me devolvió la pasión. Hubo un tiempo en que odiaba mi vida por no tener la familia que me apoyara. Y pensaba que el mundo era muy injusto, porque existían personas como Yumian que vienen de familias con dinero. Pero ya no pienso así. Si tu familia es feliz o infeliz, no se determina cuando eres pequeño. Las posibilidades de ser feliz cambian mientras creces y has tomado tus propias decisiones. Me alegra tanto que hayas superado el dolor de tu pasado. Sí. Tu calidez fue una gran ayuda y la RFA me ayudó a pararme de nuevo. Ah, bueno, ya me agradeció. Sé que no importa lo que pase, la RFA siempre estará a mi lado. Y también estoy agradecido a los fans que aún están conmigo. No debería tener miedo por decepcionar a la gente. Oh, olvidé sugerir invitados a la fiesta. Hay un diseñador de modas que conozco. Su nombre es Andre Kim. Es famoso por combinar belleza del oeste con la practicidad del oeste. ¿Por qué no lo invitamos a la fiesta? Suena bien, invitémoslo. Ok, me alegra poder ayudar. Debería ir a ducharme. No hace mucho que regresé. ¿Quieres hablar más tarde? De acuerdo, adiós. Hablaremos luego. Oh, eso fue muy lindo. Adoro mi seni fuerte. Sí, es cierto. Ya maduró y es un hombre. Ok, vamos allá. ¿Estará bien de nuevo? Aún eres de confianza, dice. Vamos a la siguiente conversación.
Señor Han, señor Han, señor Han. Oh, señor Han. Sipi. Por favor, responda de forma apropiada. ¿Así que faltó al trabajo para ir a ver a Sin? ¿Hice eso o no? Quizás falté al trabajo para mostrarle el camino a un gato callejero perdido. Por favor, no mienta. Leí lo que dijo Zen. No creo que esté bien. No seas tan dura. Gracias a eso, al parecer, ahora son amigos. Somos buenos amigos. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace un par de horas? Bueno, sí. Eso. Me encanta que Lumina agarró más. Pero primero de todo, ¿Zen aceptó modelar la línea de comida para gatos? Le dijeron esto por teléfono. Tuve que decirle a todos los modelos que se fueran, incluso antes de que pudieran ser entrevistados. ¿Saben lo vergonzoso que fue para mí? Estos son buenas noticias para nosotros. ¿Qué quiere decir con buenas noticias? Los modelos que perdieron esta oportunidad no pensarán así. Haz que vengan de nuevo. ¿Disculpe? Mi padre compró una compañía de tazas de té, así que necesitamos un modelo para eso. Es una buena idea. ¿Verdad? Por favor, no cambie el programa sin previo aviso. Tendremos que programar todo de nuevo. Y ¿no sería mejor que Zen modelara para la compañía de tazas de té para la línea de comida para gatos? Él es muy alérgico a los gatos. No puede evitar pensar que alguien lo forzó a aceptar debido a su situación. No diría que lo forcé a aceptar. No aceptó mi oferta de dinero o para ayudarlo con su carrera. Aceptó por su lealtad hacia mí. ¿La lealtad entre usted y Zen? Y aquí está muy incrédula, así como que, ¿eh? ¿Eh? ¿Estoy en un universo paralelo? ¿Qué pasa aquí? ¿De verdad? Bueno, técnicamente estamos en un universo paralelo, pero... Sí, bueno. Porque en sí, el protagónico es Seven, así que la línea original de la historia es la de Seven, pero... Ok, no es el tema aquí. Me alegro tanto que se lleven tan bien. El señor Han no se equivocó al escribir, ¿verdad? Se dio cuenta que hay gente que confía en él, incluso en los momentos más difíciles. De todas formas, de acuerdo. Lo aceptaré y procederé con ello. Pensé que protestarías más. ¿Protestar? ¿Qué esperaba? Esperaba algo como, por ejemplo... ¿Acaso almorzó pelo de gato o algo así? ¿Qué piensa hacer que Zen aparezca en televisión aún cuando está siendo acosado por cometer un crimen? No estaba en contra de Zen. No, que estaba en contra de que Zen siguiera trabajando. Para ser honesta. ¿Quizás cambió de idea luego que vio la actitud de Zen? Sí. Cambié de idea. Pensé que la actitud de Zen era admirable, como Yunshu dijo. Es cierto que algunas personas están mostrando su apoyo por internet. Pensé que todos simplemente lo odiarían, pero me equivoqué. Me di cuenta que quizás debería tener otra perspectiva en relación a las figuras públicas. Eres rápida para corregir y cambiar tu actitud. Ideal para ser mi asistente. Me acuerdo del harto de Yeji cuando ella dejó de ser su asistente. Prácticamente el mundo se lo desmoronó y humilló. Estoy segura de que Zen volverá a los escenarios. Y una vez será más honesto con el público. Sí, pienso en lo que la gente que lo apoya espera de él. Asistente Kang, ¿así que revisaste su fan club durante horas laborales?
No, que dijo que siempre va a estar al tanto de lo que sucede en Aerfea. Pensé que era parte de mi trabajo. Sí, lo hice. Me disculpo si no lo aprueba. No, no tengo nada que decir, ya que hoy no fui a la oficina. Oh, cierto. Pensaba que las figuras públicas siempre tenían que mantener su reputación. Pero supongo que incluso ellos son personas que no pueden ser perfectos. Exactamente. Cuando cometen un error o son víctimas de rumores falsos, es natural que su reputación decaiga. Había olvidado incluso entonces que hay personas que los apoyan. Algunos fans se ofenderán y lo dejarán. Pero algunos fans de Zen, incluyéndome a mí, decidimos quedarnos y solo estamos tristes por la situación, ya que lo único que queremos es que la carrera de Zen no acabe en esto. Además, no quiero que el sueño de alguien se arruine por algo tan estúpido como esto. Tendremos que ver lo que pase. Nunca se sabe el cuerpo del canal. No me vengas con tus palabras tóxicas negativas, mujer. Pienso que ahora por fin podremos ser optimistas sobre lo que vendrá. ¿Es porque ella es súper eficiente? Sí, es cierto. También pienso eso. Justo esta mañana pensaba en lo único que podíamos hacer era quedarnos en silencio y dejar que pasara. Pero se siente mucho mejor tener esperanza. Hasta ahora Zen me ha dado tanta inspiración y valor. Ahora es mi turno de devolverle algo. Así que, como te quedaste a su lado y lo apoyaste, Nadia, muchos de sus fans, e incluyéndome a mí, haremos lo mismo. Y como también sé la verdad, tengo que apoyarlo con más empeño aún. Es interesante que la opinión popular fue lo que también terminó de convencerte. La gente no es tan tonta. Algunos sí, pero otros no tanto. Soy bastante conservadora, así que pensé que sería imposible para Zen seguir actuando. No puedo negar que la opción popular influenció mi cambio de actitud, ya que es bueno para mí que Zen siga actuando. Si hay personas que lo apoyan, me gustaría unirme a ellos. Me alegra que no me estés sermoneando por decidir tan de repente que Zen será el modelo. Supongo que Zen es un actor bastante competente. No hay duda alguna. Es muy bueno. Lo explicaré. No es necesario. A ver. Lo demás, ¿qué pasó? En Jalapeño era bastante picante. Que mencioné antes. Zen interpreta. A ver, espera, pausar. Ok. En Jalapeño era bastante picante. Que mencioné antes, Zen interpreta a una persona consumida por la locura y la obsesión. Su actuación artística sorprende con una misma equivalencia que un meteorito que cae en el lago sereno. La razón por la cual la gente es tan absorta en la actuación de Zen es porque muestra la justa cantidad de persistencia y realismo y emoción. Según como sea la historia, sus ojos parecen que hablaran, y solo los actores más experimentados pueden hacerlo. Su actuación no es muy dramática ni muy simple, es pura armonía. Es como agregar queso a un platillo picante, como asar ajo con cerdo, como tomar café luego de un dulce postre. Ajá. Eso no es algo para decir un ajá. Ajá. Se me resbala el dedo. No parece estar interesado, así que pararé. Fijaremos la fecha de la grabación para el comercial de comida para gatos. El logo ya está terminado. De acuerdo. Y tenemos que ajustar el itinerario de la fiesta. Por supuesto. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Asumo que se ha comunicado con los invitados, así que es suficiente. Solo déjenos el resto a nosotros. Estoy bastante cansado por el viaje. Sigamos hablando mañana. Sí. Por favor, no vuelva a irse a la mitad del día, señor Han. Tenemos bastante que hacer, pues la fiesta es pronto. Sí. Adiós, Yunmian. Que tenga buena noche, Nadia. Yo ya no la tendré. Me siento mal por haber dicho cosas negativas de Zen esta mañana. Solo estabas preocupada, lo entiendo. Gracias por entender y...
Gracias por alentar a Zen. Solo asegurémonos de que Zen pueda volver a actuar. Desgraciadamente, tengo que volver a trabajar. Ok, adiós. Los coreanos son raros con los sabores, dicen. Sí, bueno, es que cada quien tiene su gusto, la verdad. O sea, supongo que nuestros gustos así en Latinoamérica han de ser muy raros para otras personas. A ver, la sospechosa Echo Girl es la que sigue. Otra parte más, vamos para allá. Es un hombre, Yeshumian, ¿realmente crees que le importa? Sí, yo creo que sí. ¡Ay, amor! ¡Qué adorable! Hola, Nadia. Se ve, tú eres adorable. Esa no, es la verdad. De todas formas, me alegra tanto que Zen haya regresado. Me alegra mucho que Zen haya vuelto. Pero me enoja que Echo Girl están hablando de él, hablando mal de él en sus redes sociales. Bueno, solo está cavando su propia tumba. ¿Saben de qué estás hablando? ¿Qué? Sí, ¿qué tumba? Aún no es necesario que sepan. De todas formas, sobre Echo Girl, estoy seguro de que primero esparció ese rumor porque odia a Zen. Rumor porque odia a Zen. Pero ahora es como si estuviera usando para que le pongan atención. ¡Mira esto! Me niego a ser acosada sexualmente solo porque tengo pechos naturales. Mira, todavía eso no está comprobado. Todavía no has pasado por la prueba de la aguja. Así que cállate. Zen, qué vergüenza. No tienes ningún derecho a acosar a una gran estrella como yo. Ay, esto es Twitter. Tiene un montón de tuiteos y estrellitas. Hija ridícula. Ay, ya le iba a dar acá. No tiene que ver. También vi eso. ¿No es ridículo? Estoy tan enojado que no sé qué hacer. Cálmate. Tengo un gran plan. ¿Encontraste algo? Sí, tengo algunas cosas. ¿Qué cosas? Aún estoy reuniendo información, así que no puedo revelar nada. Pero esto no es suficiente. Necesito más si quiero proteger a Zen. Por ejemplo, un testigo. ¿Cómo podría haber un testigo? ¿Quién caminaría por la casa de Zen en medio de la noche? Es un vecindario muy tranquilo. De todas formas, me alegra al menos que estés haciendo algo. Me deprime un poco que no pueda hacer nada. Hoy no voy a jugar. Solo voy a comer lo que se me antoje. Quizás debería comprar pan en forma de pez. ¿Pan en forma de pez? Yo también quiero. Yo también. Siempre me dan ganas de comer a la hora de dormir. Nada bueno. Pan en forma de pez. Gracias a ese rumor sobre Zen, apenas hemos hablado sobre la fiesta. ¡Oh, Dios mío! ¡En 2 días! Le odio. Dice, ¿por qué le dices vieja ridícula a la waifu? Porque es una ridícula. ¡Oh, Dios mío! ¡Es en 2 días! ¡Sí! Quiero encontrarme con Zen en la fiesta. Últimamente ustedes dos han sido muy adorables. También estoy emocionado por la fiesta. ¿Conozca a alguien que podamos invitar? ¿A quién? ¿No es alguien raro, sí? ¡Es el dios del Génesis! ¿Eh? ¡Dios del Génesis! ¡Invitamos al dios del Génesis! ¿Qué? Conozco al dios del Génesis, que siempre aparece en famosas novelas y películas de fantasía. Es una persona. Es un dios que actúa en películas para ganarse la vida. ¿Quién diablos es esa persona? Puede ser magia, trucos simples de cartas. Los trucos de cartas que no son magia de verdad. Es lo mismo para los niños. De todas formas, dejemos que nadie decida si quiere invitarlo o no. Es algo extraño, pero ¿por qué no? Ay, qué bárbara. Le odio, quiero reventar esas boobies plásticas. Qué cosas raras. Permítame tantito, voy a pausar esto porque me distraje viendo chat de la cara de esto. Dice, yo le amo. Beto. ¡Al rincón! Estás castigado por apoyar a Echo Girl. Es algo extraño, pero ¿por qué no? ¡Yay! Me alegro por ayudar. ¿Cómo la encontraste? Somos cercanos porque básicamente estoy al mismo nivel que Dios. ¿Eh? ¡Qué bien como sea! Yo también... Oh, también es el dios del sol. Iré por un poco de aire fresco.
Entonces necesitará salirse el viento. Como sea, no soporto las redes sociales, es desagradable. Entonces no lo leas. Es suficiente con que tenga que hacerlo. Se ven. Avísame si hay algo en que pueda ayudar. Ok. Regresaré luego que me haya calmado. Te veo luego. Adiós, Yunshu. Sí, adiós. Cuando se sepa esta información, el autógrafo de Echo Girl no valdrá nada. Debería decirle a Tom que lo venda rápido. ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? Ya que te gusta Zen, estoy seguro que te molesta mi actitud. Los hombres son criaturas frías. Tengo que ir a llamar a Tom. Debería irme. Oye, puedo sentir cómo te preocupas por Zen. Trabajé duro para seguir encontrando evidencia. Ok, voy a llamar a Tom. Zip. Para mañana tenemos que haber terminado. Para mañana tenemos que haber terminado de vender el autógrafo. Ya me voy. Hablamos luego. A ver. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Otra parte de la ruta? Ah, ya casi terminamos. Nadia, ¿estás bien? ¿Zen, te extrañé? También te extrañé. Apenas puedo esperar a la fiesta. Si supiera tu dirección, ya habría ido a secuestrarte. Ay, me siento mal por ver todos a tristes por mi situación. Sin importar lo que pasó, no puedo negar que la provoqué. Así que tengo que encontrar una manera de minimizar el daño. En ese sentido. ¡Órale, qué da! Así que, ¡hay una selfie! ¡Eres muy lindo! Solo en caso de que hayas olvidado lo guapo que soy. Me sentiría muy mal si te olvidaras de mí. Así que no me dañes, ¿sí? Ahora que lo pienso, debes estar muy ocupada ya que la fiesta es pasado mañana. Me siento mal por haberte preocupado en vez de ayudarte. Aún así, gracias a la RCA y especialmente a ti y Yumian, aunque eso es algo inesperado, me siento algo mejor. Me alegra oír eso. Muchas gracias. ¿Eso es lo que dijo Yumian? La familia se queda a tu lado incluso cuando cometes errores. Siento que siempre he considerado a la RFA como mi familia. Mi familia real nunca me apoyó y pensé que ya no había esperanza. Pero ahora quiero tenerla. Antes nunca hubiera sido capaz de pensar así, pero ahora soy diferente. Por primera vez, por fin me doy cuenta que estas personas que se preocupan por mí cuando estoy enfermo, me consuelan cuando estoy triste, me aman y confían en mí, incluso en tiempos difíciles. Ahora me siento confiado, en el sentido en que si vuelvo a ponerme en contacto con mi familia, no haría que nuestra relación sea mejor solo pretender que el otro no existe. Eso es una gran idea, estoy seguro que será lo mejor. Sabía que dirías eso. No quiero seguir ignorando mis raíces. Los enfrentaré. Aunque claro, puede que no resulte bien. Pero incluso así, tú y la RFA y mis fans estarán conmigo. Pienso así gracias a ti. Muchas gracias. Por darme siempre apoyo y darme calidez en mi corazón. Hay muchas faltas de ortografía en esta traducción, ¿eh? Y gracias por creer en mi potencial. Si no fuera por ti, probablemente no hubiera tratado de volver a levantarme. Sin importar los obstáculos que vengan en el camino, puedo sentir esperanza. Al solo pensar que tú estarás a mi lado. Muchas gracias por venir hasta mí. También quiero protegerte. Sin importar lo que pase, quiero quedarme a tu lado. Ser la persona que te mire con una gran sonrisa y extienda mi mano hacia ti. Puede que no podamos estar mucho en público por mi trabajo, pero desde ahora quiero verte con una actitud nueva y más positiva. Gracias, podremos vernos más seguido. Tengo muchas ganas de verte. Hay muchas cosas que quiero hacer. Nunca había estado tan emocionado
Quiero ser alguien que pueda simplemente estar contigo, sin importar mi trabajo. Ser un actor que no se siente nervioso al actuar en grandes producciones, pero también ser honesto y talentoso. ¿Crees que puedas ser esa persona? Sé que puedes hacerlo. ¿Ok? Eso es muy alentador. Eso es todo lo que espero. Pero desearía que muchas personas den la bendición a nuestros sentimientos. Oh, me gustaría seguir hablando, pero alguien me está llamando. Es Yumian. Me pregunto qué sucede. Puede que sea sobre el comercial de comida para gatos. Apresúrate y contesta. Ok, si fuera como antes, lo hubiera ignorado para seguir hablando contigo. Pero ahora él es el que me paga. Perdóname por darme por vencido al mundo. Entonces ya me voy. Volveremos a hablar pronto. Ah, qué tierno. Ok. Uf, hay un story mode. Bueno, vamos a acabar todo esto para acabar el día número 9 y la siguiente parte sería en el capítulo 10. Ya llegamos a los 30 minutos, pero creo que es justo. No, ya te dije, la ropa que mandaste antes es mejor. ¿Es necesario que hagamos esto por teléfono? ¿Qué? ¿Orejas de gato? ¡No, jamás! Nunca trabajaré usando esas cosas. No lo sé, ¿qué? ¿La conferencia de prensa? Estoy preparando mi discurso, así que no te preocupes. Creí que habías olvidado eso. Sí, estuve de acuerdo con llamar a todos los reporteros que podamos. ¿No podemos hablar sobre ese maldito disfraz de gato luego de la fiesta? Dios, está bien, de acuerdo, hablamos luego, adiós. Brillando en medio de la noche por un maldito disfraz. Ese tipo no tiene modales. Pero supongo que he cambiado por si puedo hablar con ese imbécil por teléfono. ¿No debería reunir el valor antes de que cumpla 10 años desde la última vez que lo vi? ¿A quién llamas, Zen? ¿Hola? Hola, soy Yun. Lamento por tardarme en llamar. ¿Cómo están mamá y papá? ¡Ah, le habló su familia! ¡Qué lindo! Hola. ¿Oyó las noticias sobre la conferencia de prensa de Zen? ¿Por qué? No sabía nada de sobre eso. Supongo que usted tampoco. Hace un rato recibí una llamada del señor Han. Dijo que teníamos que ajustar el itinerario para el itinerario del día de la fiesta. Así que le pregunté la razón. Y aparentemente Zen dará una conferencia de prensa. Parece que va a enfrentarse a Kokoro. Supongo que sí. La familia es primero, claro que sí. Espero que todo vaya bien, sobre todo considerando lo grande que será la conferencia. El señor Han me dijo que usará nuestras conexiones para enviar a todos los reporteros que pueda. Y además Zen aparecerá en televisión. Será un canal de cable y aún así será mucho más popular que la noticia de Coco y en Noticias A. El salón de fiesta estará increíblemente caótico, con los fans de Zen y los que lo odian y los reporteros. Tendremos que contratar a más guardias de seguridad para controlar a la multitud. Yaiji, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Gracias. Estoy nerviosa por el cambio de planes, pero como dijo, si vamos a hacerlo. Consigamos una buena venganza para que nunca más pueda volver a dañar a Zen al señor Han. Exactamente. Tendré que preguntarle al señor Han. Hasta Yoji está de acuerdo y ella es más serena que cualquiera de aquí. Sería bueno que si pudiéramos tener un canal nacional y no solo de cable. Y si vamos a nos vamos a encargar de este problema, si es que es seguro, ¿por qué no usar un poco más de dinero? Me gustan tus ideas. Tenemos que explicar todo bien para que luego la comida de gato se venda. Y si probamos definitivamente que el rumor sobre Zen es falso, el programa de noticias perderá credibilidad
y también se dispararán los rumores del señor Han, ya que Lucille está trabajando duro para juntar evidencias que pruebe que Echo Girl está equivocada. Me gustaría ser positiva sobre esto. Oh, hay una cosa más. Conozco a alguien que podremos invitar a la fiesta. El conductor de noticias, Justo Kang, que aparece en las noticias de las 9. Lo conocí mientras preparaba la conferencia de prensa de Zen, aunque él no está involucrado directamente en la conferencia. Escuché que es el líder de la Asociación de Reporteros Justos. ¡Wow! ¡Qué nombre tan sencillo! Y además tiene una voz muy agradable que es escuchada por toda la nación. ¡Bien! ¡Invitémoslo! De acuerdo. No tenemos tiempo para la fiesta, pero le diré que le envíe un email. Debo irme a prepararme para la fiesta. Espero que Zen haga un buen trabajo preparando su discurso. No creo que tenga que explicarle lo importante que es su discurso, ¿verdad? Estoy segura de que Zen hará un trabajo preparándose. Estoy segura de que se esforzará para no decepcionarla. Me tengo que ir. Nadia, gracias y buenas noches. ¡Yay! Ella es súper formal. Sí, Yaeji, la más formal de todas, y ella está buscando sangre. Bien, estamos en Story Mode, el último del día 9. ¿What? En 2 días. Es bastante buena, ¿no? La verdad no creí que podría hacerlo. Solo denme la orden. Estoy listo para hacer lo que sea para destruir ese lugar. Si no fuera por usted, mi salvador, nunca hubiera sabido lo que es la verdadera felicidad. Renunciar a mi vida no es nada. Puedo destruirlos, torturarlos y llenarlos de agonía. Hagamos que estos traidores sientan el dolor de con solo respirar. Los torturaré hasta que estén arruinados. Y luego, si somos buenos con ellos, reconocerán lo que es la felicidad. Entonces finalmente tendremos nuestra fiesta en el paraíso, justo como dijo el Salvador. Usted y yo sabemos que nuestra manera es la única manera. La fiesta del paraíso aquí en Magenta, donde nadie está dañado, donde todos están felices y sonriendo. Este es otro rito de iniciación para poder ser invitado. Podemos destruir ahora esas ideas para que no sigan creciendo. ¿Qué pasaría si se vuelven tan débiles que ni siquiera pueden expresar su dolor y mueren? Lo llamo el sistema especial de seguridad, ¿verdad? Creo que pronto podré desactivarlo. Cuando miré dentro de él, resultó ser lo más complicado que había visto. Si no fuera por su ayuda, no hubiera llegado tan lejos. Tan lejos. Cuando el sistema esté completamente desactivado, la tomaré de inmediato. Cuando llegue aquí, será solo cuestión de tiempo hasta que los otros miembros caigan en la trampa. Les diré a todos, a los otros discípulos, que prepare la entrada para la ceremonia. Todo esto es por Mid-Eye. El sistema de seguridad ha sido reiniciado. Reiniciando 3, 2, 1. Bienvenido al sistema especial de seguridad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Damas y caballeros, terminamos por esta parte de Mystic Messenger. Quiero mandar un saludo especial a Beto Seto, a Kumugi, a Hoy y a Brenda Victoria, quienes estuvieron aquí. Gracias por acompañarme. Les mando un bello abrazo, beso. Los quiero mucho y nos veremos, ¿sí?, en la próxima parte de Mystic Messenger. Soy Nadia GS y es todo por mi parte. Cuídense mucho. Chao.